Yo pertenezco a la, a la escuela de los optimistas. Me, creo que para enfrentar, para abordar, para conversar sobre los temas de la cumbre hemisférica y otros temas atingentes a, a la agenda interamericana, creo que las cosas hay que ponerlas siempre en el contexto correcto, hay que utilizarlo. Los elementos para darle contenido a los planteamientos en el momento del correcto, y hay que estar eh, eh, obviamente imbuido de un criterio de cooperación positiva, lo que hemos denominado nosotros aquí en la Academia Diplomática, Andrés Bello y algunos otros seguramente, la aproximación de la fórmula de las tres C: contexto, consistencia, contenido y cooperación, o sea, consistencia o contenido, o consistencia del contenido. Y para analizar la cumbre de, la, de las Américas yo creo que hay que ponerse en el contexto actual, contexto que agrega otra C al marco, que es el contexto de la crisis, donde la coyuntura obviamente juega su papel, otra C más la coyuntura. Y creo que en ese sentido no debemos de ser tan pesimistas frente a lo que fue la cumbre. Cualquier intento de concertación en cualquier tema es importante en un mundo de tanto cambio, en un mundo tan... Eh, tan poco definido en sus parámetros hacia dónde vamos y, hacia, y cómo vamos a salir de esta crisis. Por eso eh, conviene ponerla en el contexto actual sin recordar, hay que recordar el contexto anterior. Con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas eh, en los temas más contingentes, que no sea solo en lo que es la defensa de la soberanía de los Estados, hemos trabajado mucho en el, en el contexto interamericano sobre eso. Chile y Argentina en la década del 90 hicimos grandes avances. El libro de la defensa, la metodología de medición del gasto, eh, la transparencia fue un hecho elemental para la participación de las Fuerzas Armadas. Hoy día el contexto diferente hace que algunos países quieran y que las Fuerzas Armadas participen en la lucha al narcotráfico, en la lucha al terrorismo. Y ese es un tema que está en discusión. Yo me acuerdo que algunos países que postulan eso hoy día, en la década del 90 del siglo pasado, decían que, que no, que por ningún motivo había que involucrar a las Fuerzas Armadas en eso. Y eso tiene que ver un poco también con la participación de los Estados en la agenda internacional y en, el, y en, lo, que quiere, en lo que aspira a los Estados, en el rol que aspira a cada Estado a jugar en la agencia internacional. Hoy día la pregunta que conviene hacernos de cara a la cumbre eh, hemisférica es si existe un nuevo regionalismo latinoamericano yo creo que yo estoy con el presidente ex presidente Cardoso que dijo que estábamos más divididos que antes pero esa división es por temas no es por el, el espíritu de solidaridad de fraternidad, de cooperación de las Américas, yo creo que la democracia está ahí presente y el sentido de la democracia y la carta democrática obviamente que se dio en un contexto diferente pero está ahí después obviamente que el tema de Cuba también está ahí pero el tema de Cuba hay que analizarlo desde la perspectiva del proceso de inserción de Cuba en el escenario de la cumbre. Nosotros los chilenos podemos decir que estamos trabajando con Cuba y siempre hemos trabajado con Cuba. Nosotros incluso no votamos que su Cuba a favor la salida de Cuba de la Organización de Estados Americanos. O sea, el contexto histórico es importante tenerlo como referencia. Hoy día estamos trabajando con Cuba en la, en la Secretaría Protémpore del CELAC, de este nuevo organismo que estamos avanzando para la para la eh, integración y para la cooperación latinoamericana. Por cierto que el embargo es negativo eh, eh, y no es positivo desde un punto de vista de, para el proceso que está teniendo Cuba. Por cierto que el embargo, y siempre lo hemos dicho nosotros, o sea, no es un tema que, sea de, que nos divida. Es, estamos avanzando todo hacia los grandes temas, grandes que son la democracia, la cooperación el respeto a la dignidad de la persona, que también coincide con los planteamientos de los Estados Unidos. No nos equivoquemos. Los grandes temas de los Estados Unidos que han puesto en la, cumbre en la cumbre americana y en Trinidad y Tobago y después el presidente Obama en Chile y en todas partes son los temas de la paz contemporánea, los temas de la dignidad de la persona y los temas del diálogo cultural entre las culturas para poder entendernos mejor y poder avanzar en esto. O sea, que hayamos tenido o no hayamos tenido... Una de declaración, yo lo considero un episodio eh, desafortunado, es cierto que no haya habido una declaración, pero que está muy motivado por la coyuntura y está muy motivado por la crisis. Y yo creo que también los métodos para combatir la droga, la droga está ahí, hay algunos hoy día que quieren que se legalice algunos, algunas drogas, otros quieren combatirla a todo dar, otros creen que depende de los países desarrollados. ¿Por qué? Porque somos solamente corredores o productores, pero la demanda viene y el dinero viene de otros lados y causa corrupción. Por cierto que causa corrupción. Ese es otro de los temas que tenemos endémicos en nuestra región y que estamos trabajando. Pero quiero que, para terminar y darle un redondeo a esto, eh, estas pinceladas, quiero decirle que siempre había una voluntad de avanzar en la, en la América y. Y yo creo que cuando digo que soy de la, del grupo de los optimistas creo interpretar también una grande escuela de pensamiento en mi país donde creemos que los mecanismos y los paradigmas de integración hay que eh, vigorizarlos. ¿Por qué? Porque obviamente que los retos son distintos, las amenazas son distintas, las tareas primordiales de la cotidianidad son distintas y el mundo en que nos movemos es distinto. Estamos en un mundo moderno donde la virtualidad el yo te digo y tú me respondes es importante, el 2.0, el 3.0, la diplomacia virtual. Obviamente que la diplomacia virtual, virtual dificulta los consensos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la opinión pública está, amanecimos en la mañana con un tema aproximándolo de una manera y en la tarde lo estamos aproximando de otra de acuerdo a los hechos que están sucediendo. O sea, usemos nuestras diplomacias, nuestras academias, nuestras fortalezas en esta década ganada de América Latina para no echarlos a morir porque no tuvimos una declaración en una cumbre hemisférica, porque yo creo que es, han habido muchas veces que hemos tenido consenso, tenemos muchos planteamientos y no es la primera vez que no tenemos una declaración. Por eso eh, dígame que trabajemos para que eh, la droga, el crimen organizado, la democracia, eh, todas esas cosas sean tratamiento habitual en el contexto latinoamericano con consistencia eh, en el contenido de las agendas y con un sentimiento de cooperación y solidaridad.